ahí lo sueltan y... Uy, sí, cuando lo ponen a una de cabeza que uno siente que se va a estrellar contra el piso. Pero este es doble, este es de allí para acá, el de acá solamente tiene una sola... Oye, buen punto. Uy, no, oh, y esas son las partes que lo sueltan a uno. Entonces, hagámosle, ¿te parece? De una vez, go. Go. Hello, hello, mi gente, buenas, buenas. Bonito sábado para todos. Buenísimos, ¿cómo vamos? Este yo creo que era uno de los videos que teníamos pendientes. Este video no lo habían pedido, pero... o sea, yo creo que prácticamente desde que arrancamos yo el sí canal. Que arrancamos el canal, muchos nos lo han pedido y nosotros, pues la verdad, lo teníamos ahí pendiente y dijimos, ¿saben qué? Traigámoslo. Venimos. Vamos a traer un videito súper, súper bacanísimo de las atracciones extremas, más infartantes de Six Flags. De Six Flags México. Quiero ver esa vaina. Yo también. No tenemos Six Flags en Colombia, ¿no? No, no tenemos un parque, pero no creo que se compare con... No, o sea, aquí hay un típico, dos parques de atracciones muy normalitos. Sí. Pero Six Flags realmente lo vamos a mirar, pero no tengo ni idea. O de pronto puede que sí. De pronto digan, oye, ¿te parece? La verdad, puede que sí. Entonces, arranquemos para ver cómo es esta vaina. ¿Qué ha pasado? Arranquemos para ver qué cómo va esto y pues miremos. De una. Una vez. Sí, 10 atracciones extremas. 2019. O sea, no es viejo. A ver. Presenta el top 10 de las atracciones extremas. Oye, sí, Domingo no es viejo. Del Joker. Venga, a ver. Oye, oh, eso se ve bueno. O sea, encima que es una montaña rusa, te da vueltas. Es una montaña rusa, pero también rota en su eje. Dale, mira, mira. Uy, qué chimba. Eso está bueno. Ahora tú estuvas en el eje y te vas a girar sobre su eje. Sí. A ver, ya bajamos, mira, claro, ya bajamos, mira. Tú vas rotando también. ¿Sabes qué pasa? Que eso puede hacer, cuando rota, puede hacer sentir de que tú te vas a caer. Puede ser también. Porque como está inestable para uno, uno creería que esa vaina está inestable. Sí, claro. Aquí podemos estar hablando de física con lo que quieran. Oye, ¿esta atracción del de Joker? Bueno. Uy, sí, claro. Uy, no, yo con esa no puedo. Super Gear Sky Fly. No, yo con esa no puedo. Super Girl. ¿Por qué no esa? ¿Porque solo chicas? ¿Super chicas? Uy, no. No, maestro. Olvídelo, amigo. Ah, por la... Ah, vela. Con razón. ¿Quieren volar como Super Girl? Súbete a esta. Huracán, no, porque iba a haber más de la otra, se me hizo espectacular. El huracán es como el apocalipsis de acá. Este es acá, este lo tenemos acá, es como el apocalipsis. Ahorita llega y ¡pum! Ah, sí, es el apocalipsis. Sí, ese es mi cabrón. Uy, yo ese me subí. Mira, ahorita lo suelta. Ahora, uno, dos, tres y ¡tum! Rota. Ya, viene, 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 suéltelos. Tienen que soltarlos. A ver cómo gritan. Uy, ahí, no, déjeme ir, ahí lo sueltan y... Uy, sí, cuando lo ponen a una de cabeza que uno siente que se va a estrellar contra el piso. Pero este es doble, este es de allí para acá, el de acá solamente tiene una sola... Oye, buen punto. Uy, no, oh, y esas son las partes que lo sueltan a uno. Oye, sí, este es doble, este es de acá y de allá al otro lado. El de acá es doble. Solamente uno. El de acá es una sola cara, pero con dos filas. Sí. Uy. No, ese a mí me mató todos los parásitos que tenía, ¿verdad? El apocalipsis. Y es el que, creo que es el mayor, la mayor atracción que hay. Sí. Y eso es muy heavy. Uy, sí, es que como lo sueltan, es una vaina muy de loco. Sí. Ay, mamita querida, sí, sí. Me acordé. Este es muy bueno. Este es muy bueno. Uy, sí, yo sentía que hasta los ojos se me iban a salir, se los juro. Uy. Este es súper chido. Épico. Sí. Este es muy bacán. Sí. Ah, una correa, Cali. Yo quiero. Yo no puedo. ¿Quieres? Yo no puedo. Ya, terminaron. Ahí terminaron. Ahí me despierto, ¿no? Son los, yo no sé si son los peores segundos o los mejores segundos de mi vida. Slingshot. Aquí hay uno, ah no, aquí no, aquí es uno que hay, es uno que se suelta desde arriba. El bungee jumping. Pero ese me lo pasamos muy rápido, el Batman the Ride. Ah, es una montaña rusa.
Uy, colgando. Ah, la madre, colgados. Sí, la pone de verdad. Ya no estabas en mi casa como antes. Uy. Pero viste que se colgaron de cabeza literal. Uy, no. Claro, te vas colgando. Claro, tú, y tú no te quedas de cabeza, no te van de lado. A la madre, uy, no. Oh, que no tengo tan bastante. Venga, ese parque de plástico está bueno. Ese parque está literal impactante. Allá, tiene que ir allá. Así es plástico. Uy. Poderoso. Uy, este me generó bastante. No vértigo. Claro, mi amor, porque es que están de verdad así de cabeza. Entonces, cuando gira, los pies quedan arriba. Uy, no. Mira eso. Uy. Qué ver. Otro, otro. El boomerang. Boomerang. A ver. Eso, aquí dice ese estilo. O sea, el carrito normal. Que se me hace muy parecido al que hay acá, ¿sabes? Sí. Que son de dos vueltitas así. Vamos a ver si tiene algo más. Ah, bueno, no, ese sí no lo tiene. No, ese sí no lo tiene. Y lo suelta. ¡Uy, no! Ah, claro, es un boomerang, qué bruto. Se devuelve. Y de papá debe sentirse más, sí, más perro todavía. Eso está bueno. Este está genial. No, ese sí que tampoco está. Yo pensé que por la vaina hacia adelante sí, pero ya. Ya. No jodas que los devuelven. Ah, no, hasta ahí queda. Y la abuela. Uy, los descuelgan. Pero aquí hay un igual. Acá hay un igual. Súper alto. Pero yo con ese en mi vida me he montado. No podría. No, creo que ese no. Y ahí se me va, ya lleva. Ay, my god, no. Chimba. Me dieron ganas. No, yo con él no podría. Sí. Es demasiado alto. Es poco, no, qué puto. Sí, pues te montaste en la tirolesa. Ah, perfecto. Pero la tirolesa, claro, sí. Igual, justo aquí va hacia el piso. Dicen que el hago con cocodrilos. No, qué susto. Wonder Woman Coaster. A ver. Pero este déjenme nomás, porque el del otro no me lo dejaron. Uy, y gira sobre tu dedo. Uy, maestro. Uy, eso está bonito. Y si giran encima de todo, no me joda. Uy, no. No, marica, tú sentiste que te vas a caer todo el tiempo porque es que, lo que te digo, es que generas inestabilidad. Está todo, pues también lo que a veces el gringo. ¿Que sí? ¿Qué? No, este parque no es para cardíacos. Uy, no. Cerramos alas. Este está altísimo, mira eso. Pero esa está alta, pero esa sí es de las normalitas. Creería que es de las normalitas, pero está alta. Sí, está alta. Creo que lo que genera atracción es que es altísima, sí, mira eso. Y aparentemente es arriba de ellas. Sí, bien, claro. Y la medusa. Entonces, uno, medusa Steel Coaster. A ver, ¿por qué estás en el top 1? ¡Ush! ¿What? Yo me quedo con la Super Gear. No, la Super Gear, la de Superwoman, digo. Que era la que estaba en esa. Está buena también. Pero me gusta la que va girando sobre. La tercera, la que fue la de Batman. La que va girando sobre el propio eje. No, dame la penúltima. No, anterior. No, la de la Super. Más adelante. Esa. Esta. Esa es la Superwoman. Uy, no. Esta se me hizo demasiado brutal, sí, porque es que es montaña rusa, en sillitas y encima de todo giran. No. ¿Ustedes qué han ido? ¿Qué tal parece? ¿Ustedes qué han ido? ¿Cuál es la que más vértigo les produce?
Porque me pareció este parque realmente no apto para cardíacos, muchachos. No sé, pero está tiene muy está genial. Las estaciones están muy buenas. Y me imagino que ahorita ya 2019 ya habrán sacado alguna otra atracción, ¿no? Mirando algún parque, comparado con algún parque gringo, este parque no sé qué atrás. Este parque está a nivel. Sí, aquí lo único que hay es el apocalipsis. Sí, tres montañas rusas, pero no montañas rusas muy normales. O sea, no les digo que el apocalipsis es como la mayor atracción que hay acá. Que y en otro parque está el bungee jumping. Ah, el bungee. Y ese que y el de arriba. Ya, eso, nomás. Así como así, más extremo. Y por eso es que hay fila. Bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este video. Estamos hablando para un próximo video y pendientes por ahí. Nos vemos, pelados. Chao.